Hey, Blue Streets speeds by. Sonic the Hedgehog, too fast for the naked eye. Sonic the Hedgehog, Sonic, he can really move. Sonic, he's got an attitude. Sonic, he's the fastest thing alive. Hi, look out. Look out when he's turned through. Sonic the Hedgehog, don't doubt what he can do. Sonic the Hedgehog, Sonic, he can really move. Sonic, he's got an attitude. Sonic, he's the fastest thing alive. He's the fastest thing alive. He's the fastest thing alive. Saludos, videojugones, hola, bienvenidos a una vez más aquí a la zona arcade de Library Gamer. Hoy vamos a ver ni más ni menos que Gun Force 2. Gun Force 2, juego run and gun, desarrollado por Irem, los creadores de R-Type en 1994. Es una secuela del original Gun Force y uno de los últimos juegos arcade. No se lanzó. ¿Por qué no? ¡Ay, mira! Bueno, en Gun Force 2 tomamos el control de Max y Lay a través de varias fases contra soldados y enemigos y bueno, se le consideró en su día como el predecesor espiritual a la saga Metal Slug. De algún modo, luego fue parte de lo que es Nazca Corporation, que son los de Metal Slug. Y también algunos se les considera, algunos les consideran a este como Metal Slug 0, de Gun Force 2. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, y la verdad es que son motivos muy tiernos. ¡Uy! Bueno, Gun Force 2 tiene similitudes, si se puede decir, en 1990 con títulos como Air Duel, Armed Police Unit Gallop, Undercover Cops, In the Hand, buenísimo título, muy bueno, hay que decir, Superior Soldiers, hay que decir, y en octubre del 2014, el 18 de octubre, Platinum Game Productor, Atsushi Kuroda, reveló a un usuario de Twitter que él trabajó en ambos, en Gun Force 2 y en Metal Slug, como Akuru, Kuru, ¿vale? Pero bueno, en fin, es que si tú vas también a los créditos de lo que es Metal Slug y este Gun Force, verás que son todo como apodos, seudónimos, cosas así, es un poco complicado. Así que este Gun Force 2, también denominado Metal Slug 0 por algunos, y eso es lo que vais a ver en este vídeo. Metal Slug 0, Gun Force 2, que sin duda es un título muy muy interesante que os traemos aquí en el canal. De estos títulos arcade perdidos que normalmente no se ven. Sé bueno, jugad mucho y aprende jugando, aquí en Library Gamer. Thank you.
Sean buenos, jueguen mucho y disfruten de los juegos aquí en Library Gamer, donde el juego es conocimiento.